¿Qué tal gente? Chévere, bacán, de verdad estoy muy feliz y muy contento de estar nuevamente en un lugar tan bonito del Perú. De verdad que el Perú tiene muchas cosas que ofrecer, que brindar a todos los peruanos, latinoamericanos, del mundo, porque hay sitios turísticos de verdad que marcan un hito en nuestra vida y en nuestros corazones donde vamos. De verdad que es una buena dimensión, una buena cantidad de poder disfrutar, pasarla bien, porque está cerquita a la plaza central de Chiclayo. Yo de acá te voy a contar dónde queda exactamente este lugar, pero te invito a que te quedes en este video del principio al final para que compartas, para que lo difundas, y de verdad que es muy impresionante. Así que desde este lugar tan bonito te digo bienvenido a conocer el Parque de las Musas de Chiclayo. Eso queda en el departamento de La Molleja. Bienvenido, viajero. No mires la película, vívela. Visita Perú. Viajero, vamos a decirte dónde queda específicamente este museo, este Parque de las Musas, queda ubicado en la avenida Garcilaso de la Vega. Mira, me doy una vuelta, para allá queda la avenida Baltasur y para acá queda la avenida Garcilaso de la Vega. Mira, en la parte de allá está aquí. Vamos a ir contándote, viajero, quién lo hizo, quién hizo esas esculturas, quién las hizo, imagínate. Tienes que, cuando has venido a este parque, tú te has preguntado, ¿y quién hizo las esculturas? Porque te las voy a mostrar, porque son tan bonitas, son de diosas griegas, de verdad, que cada una refleja la poesía, la lírica, de verdad que es muy bonito. Y sobre todo, mira, ahí están esas diosas, mira que en la parte de arriba superior está el nombre de la heroica ciudad de Chiclayo. Mira, la heroica ciudad de Chiclayo es un emblema que los pobladores chiclayanos hacen mucho énfasis en mostrarle a esta ciudad de la amistad, algo que refleja en el devenir, tanto que mezcla la cultura moche, la cultura lambayeque, sican, y sobre todo ya este parque también combina la cultura griega también con la cultura obviamente peruana. Si alguna vez te preguntaste quién había hecho las esculturas de este parque de las musas, de verdad lo hizo un escultor peruano provinciano de la región de Cajamarca, de Selendín, Miguel Ángel Díaz, por los años de 1994 y 1995. Mira, todo eso lo hizo un escultor de la provincia de Selendín, de la región de Cajamarca. Mira, dejamos esa parte y nos vamos para allá, mira, porque allá ya están las esculturas que tienen mucho que ver con la cultura obviamente griega combinado en esta tierra lambayecana. Nos vamos para allá porque te la vamos a presentar, lo muy bonito e impresionante que es este parquecito, que de verdad que me doy unas 360 grados, mira, ve, wow, y te lo voy a mostrar todo. Solamente a tres cuadras, a cuatro cuadras de la plaza central, en la avenida Baltasur y Garcilaso de la Vega. Mira, nos vamos para allá. Wow, hoy vamos a caminar este, de verdad, este Parque de las Musas. Mira, allí hay una musa. Mira, tan bonita y espectacular. Y de acá vamos a caminar por todo este sendero. Nos vamos a ir conociendo todas las musas hechas por Miguel Ángel, el escultor de verdad de Selendín, cajamarquino. Que si alguna vez habías venido y no te habías preguntado quién hizo, pues ahí está, te lo presentamos. De verdad que son una joya estas musas. Que mayormente estas musas representan lo que significa el amor, el erotismo, pero en verdad, en resumen, es una belleza tan bonita griega que está aquí
en el parque de Chiclayo. Wow, míralo, lo hermoso que refleja este ícono, este cuadro de esta musa. Mira, el color es llamativo porque es blanco y además tiene el típico roce y la estética griega. Mira, una diosa tan espectacular hecha por el escultor de Celendí, Miguel Ángel. Seguimos, mira, en este parque tan espectacular, de verdad, de las musas. Y de verdad, seguir contándote que son 9 musas, de verdad que son espectacular, son 9 musas. Y en el transcurso, en el recorrido, vamos a ir conociendo, de verdad, que las musas hechas por el escultor de Celendín, Miguel Ángel Díaz, de verdad que nos llena una inmensa capacidad de escultores peruanos. Pero estas 9 musas tenían varios nombres, yo te voy contando. Mira, una de las musas, de las 9, que reflejan tanto lo lírico, lo épico, y sobre todo también derrochan algo sobre el amor también y lo erótico, son 9 musas que tienen que ver con los nombres de Melpomene, la musa. Son nombres de verdad un poco que te dijera medio difícil de pronunciar, pero en verdad son 9 musas hechas por el escultor cajamarquino de Celendín, Miguel Ángel Díaz. Miren, continuamos, proseguimos ahí, mira la capacidad del escultor, mira, cajamarquino. Seguimos recorriendo el parque de las musas, de las 9 musas impresionantes que tiene este lugar, pero vamos a conocer durante el circuito lo bello, la estética que han hecho de este parque. En verdad, este parque fue creado, o fue hecho en el año de 1994 en 1995 por Arturo Castillo Chirinos. Ese fue el alcalde que de verdad tuvo la ingeniosa idea de hacer algo tan bonito acá en la región de Lambayeque, especialmente en Chiclayo. Pero te contaré que ha tenido tanto ingenio para que este parque tenga 9 esculturas y que requiera los servicios de un escultor cajamarquino de Celendín, Miguel Ángel. Mira, el nombre todavía lleva de Miguel Ángel, el escultor, mira, como para saber que fue de Celendín y que hizo todas estas esculturas, que son 9. Estas esculturas reflejan el devenir de la cultura griega, del amor, del aspecto erótico, y sobre todo de la alegría de su gente en el norte peruano. Vamos a continuar conociendo estas esculturas que tienen mucha historia desde el año de 1994-1995.
Cero nos encontramos obviamente ya en la parte principal de este Mirabe. Y tú te preguntarás por quién fue construido. Obviamente que fue construido por el alcalde de ese entonces, de 1994-95, don Arturo Castillo Chirinos. Arturo Castillo Chirinos, ¿de verdad? ¿Con quién? ¿A quién contrató? Al escultor de Celendín, don Miguel Ángel. Mira, en homenaje al más grande escultor del mundo, a Miguel Ángel. Él se llama así, Miguel Ángel Díaz Díaz, es celendino. Y obviamente hizo las 9 esculturas griegas, obviamente, para esta zona de Lambayeque, región Chiclayo. Mira, vamos a ver con mejor precisión, más cerca, mira. Ahí está, ve. Ahora sí ya, muy espectacular para que veas estas musas. Wow, impresionante, con mucho, mucho color blanco. Y nos vamos a la principal. Esta sí ya es toda una cosa muy hermosa, muy colorida, de verdad. Vamos a girar toda la cámara. La hermosura de este parque, en verdad es una circunferencia y es mucho espacio que tiene el parque, son cerca de una hectárea. Y que ocupa, la ubicación está en la avenida Garcilaso de la Vega y Baltasur, a 4 cuadras de la plaza principal de Chiclayo. Así que chicos, de verdad continuamos conociendo para que veas que esto fue también como un escenario, la portada principal en homenaje a la guerra con Chile, los caídos lambayecanos en la guerra con Chile de 1879. Hay 4 musas que reflejan la ciudad tan bonita del nombre de Chiclayo. Proseguimos y nos vamos para allá, viajero. Continuamos. Este parque tan bonito, tan espectacular de la zona norte de Chiclayo, te invito para que vengas acá, te suscribas a la página de Perú para Viajeros en Facebook. Ya somos miles de viajeros en el mundo. Al canal de YouTube como Clay Alcor subimos videos de Tumbes, Tacna, Latinoamérica y el mundo. Y hoy estamos acá, obviamente en Chiclayo, en este parquecito hecho en 1994 y 1995 por Arturo Castillo Chirino. De verdad que es un parque de 9 musas. En resumen, fue hecho por el escultor cajamarquino de Celendín, don Miguel Ángel Díaz Díaz. De verdad que te refleja la cultura griega en combinación con la cultura lambayecana. De verdad que es muy bonito. Castillo Chirinos hizo algo espectacular. Y sobre todo arriba, mira, ve, está la heroica ciudad de Chiclayo con sus musas ahí que reflejan
en homenaje a los caídos en la guerra de 1879, así con la guerra con Chile. Así que viajero, servido con una vuelta de 365 grados, yo te invito a que vengas a esta colorida ciudad tan bonita de la amistad, Chiclayo, Chiclayo, Perú. Ahí te dejo con la toma. Impresionante.